Hola, nosotros somos Flor, Juan y el Yeso y Otto. El Yeso, ¿no? Hola a todos, yo soy Flor y viajo en camper junto a mi compañero Juan y mi perro Otto. Nos encontramos viajando actualmente por Croacia y en este episodio le vamos a contar cómo fue que terminé así, quebrada. Bueno, esta situación me recuerda bastante el día de Mesina. Sí, muy parecido. Que salimos muy temprano, teníamos la ciudad casi para nosotros. Porque íbamos a tomar un ferry y bueno, ahora también estamos yendo a tomar un ferry. Mi cara de dormida. 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Dejamos Split. Y nos estamos yendo al puerto. Ok. Fondo a la derecha. Al fondo a la derecha nos dijeron. Va o no va. Brevemente les vamos a contar cómo fue que se dieron un poco los hechos. Estábamos en Split, habíamos recorrido esta hermosa ciudad que además se los dejamos en un video la semana pasada por si lo quieren ir a ver. Y nos tomamos en el puerto un ferry que nos llevó a la isla de Juar. Esta isla, además de ser preciosa, era muy importante para mí personalmente porque desde allí vino mi bisabuelo y de ahí viene mi apellido. Así que pasamos 2 días en Starigrad, que es el puerto de arribo de los ferries. Recorrimos el pueblito de Dol, de donde era mi bisabuelo. Conocimos a unos primos, creemos, eran muy parecidos a mi papá. Y ya el tercer día nos dispusimos a ir a Juar, a la ciudad de Juar, donde nos estacionamos enfrente de una playa donde íbamos a pasar todo el día y después a la tarde ir a recorrer esta hermosa ciudad. Pero bueno, decidí estar con unos mails un rato e irme a la playa con una manta sola a meditar un rato, aprovechar que estaba sola en la playa. Y había una barranca y había el sol de frente, hacía reflejo con el agua y en un momento la barranca se terminó, no lo vi. Y bueno, caí por ahí. Y me caí, pero como se ve acá, yo ya me había caído hace una semana atrás. Y me recuesta caminar del dolor que tengo de este huevo.
Entonces, como que en ese microsegundo, mientras me estaba cayendo, dije, no, la rodilla de vuelta, no. Y puse las piernas duras y caí parada. Y tenía unas chancletas que son estas, que las amo, son de goma, pero claro, duras. Y bueno, caí de pie, era como 2 metros de alto, y caí, toc, contra las rocas que había. No me caí, no me golpeé la rodilla, pero sentí un calor que me quemaba mal. Estaba sola, para colmo, allá en el fondo de los 2 metros, Juan estaba en el camper y empieza el grito, Juan, 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 Juan. La verdad es que soy re mamenga, así que lloré un montón, me dolía mucho. Nunca me fracturé en mi vida, me había fracturado, así que nunca había sentido un dolor como el que sentí. Y bueno, fuimos al hospital, ahí rajando al hospital salimos. Bueno, para quienes tengan un camper saben que uno no puede salir rajando si es que está todo como medio instalado, así que Juan se ocupó de tratar de guardar las cosas lo más rápido posible. Salimos rajando al hospital y llegamos al hospital de Juan y no tenían radiógrafo, ni estaba el traumatólogo que va una vez por semana y bueno, no era el día. Así que me dijeron, te vas a tener que ir a Split porque a lo mejor sí tengas algo roto, pero bueno, nosotros no te podemos decir si sí o si no. Y el ferry sale ahora. Claro, no es que jugar es una isla y Split está básicamente enfrente, ¿no? Enfrente. Y nosotros estábamos en Juar, en la ciudad de Juar, pero teníamos que ir al puerto de Stalingrad. Que era ya a 20 kilómetros. A 20 kilómetros. Así que ahí nomás Juan le metió velocidad y llegamos de pedo al ferry. Para ese entonces ya me habían dado como clonazepam, creo. Y algo para... Algo con pan era. Sí, pero... algo con pan. Algo de tipo de clonazepam. Y porque yo estaba como un poco nerviosa. Y él... el ibuprofeno para el dolor. Me esperaba que me dieran una bomba para el dolor, pero me dieron ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno se decía. Sí. Y bueno, y tomamos el ferry, llegamos al hospital de Split. 2 horas después. 2 horas después. En el medio me dormí, así que me hizo bien ese pan que me dieron. No. Bueno, y me atendieron ahí, me hicieron la radiografía y hasta el último momento no perdí la esperanza de que me dijeran... No tenés nada. No tenés nada, fue un golpe. Pero no. Me fracturé, no tengo la radiografía para mostrárselas, pero sí, me fracturé. Y bueno, nada, tengo que usar esto durante un mes. La pierna, tratar de tenerla siempre levantada. Caminar con muletas y si hago todo bien, en un mes me lo sacan. O sea, una vez por semana tengo que ir a un hospital, depende de donde me encuentre, a que me lo cambien. Y si hago todo bien, en un mes me lo sacan y no tendría que hacer rehabilitación. ¿Qué pasó ahí, amor? ¿Qué estás arreglando? Estamos. Ayer, ¿no? En el apuro. Por llegar al hospital. Una rotonda que era medio incómoda. No era una rotonda, en realidad me mandé un moco. No, giraste bien, era muy angosta. Y con el guardarrail toqué el guardabar. Y lo rompimos. Ya estaba. Se ve cuando la compramos ya tenía ese arreglo y bueno. Se rompió. Turno mañana es hoy. ¡Qué hermoso! Bum 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 b
palabra era verdad. Vamos a ver si aguanto. Muy fría el agua. Pero ahí voy. ¿Sos ciudadana italiana en Croacia? ¿Qué le pasó lo que le pasó? Sí, llevé la tessera sanitaria. Una carta de salud, digamos, italiana. Sí. ¿Tu carta de identidad? Con mi carta de identidad, que es el DNI italiano. Primero la salita, digamos, de primeros auxilios. En la salita de Juan pagaste 1,30. 1,36. Sí, por la revisión rápida, un hielo, los panes esos que me dieron. Sí, pero te dieron medicamentos y te dieron 3 ibuprofeno, una pastilla de ibuprofeno te sale 1 euro. Sí, y bueno, y después en... Sanatorio, radiografía. La radiografía. Y el yeso. El yeso. Con el diagnóstico todo. Y para... la atención, sí, que me dieron. 8 con, bueno, 8 con 8 chile. Euros, creo. O sea, 10 euros todo. Y después pagamos, bueno, 26 euros las muletas. Las muletas. Así que son 10 más 26, son 36 euros. Por una fractura así. No sabemos cómo sería si no fueras ciudadano europeo. Pero nos dijeron. Nos preguntaron. Menos mal que la menos tenía. Menos mal que éramos europeos, porque probablemente no nos haya costado bastante más. Sí. Bueno, estoy paseando con Otto. Estoy en un camping. Estamos en un camping cercano a una de las ciudades turísticas más importantes de Croacia, que visitaremos probablemente mañana. Nada más quería mostrarles un poco playa. Playas como esta en Croacia, pero abundan. Ya llega un momento en que te parece muy normal tener este tipo de playas. Y si vieron el video anterior, donde me metí al agua, decía que estaba fresca. Bueno, la verdad que apenas comienza la primavera y todavía el agua no calentó, ¿no? Ese día el agua, me había fijado, estaba alrededor de los 17 grados y la temperatura ambiente era de unos 27. Así que, bueno, me metí, cuando salí no estaba tan fresco. Para que tengan una idea, en esta zona, el mar en pleno verano, estamos hablando siempre de temperaturas promedios, ¿no? El agua aquí en esta parte de Croacia, que es el centro sur ya, llega a tener una temperatura promedio en pleno verano de 25 grados. Y para hacer una comparativa, por ejemplo, en Mar del Plata en pleno verano, la temperatura promedio llega a los 20 grados. Florianópolis está alrededor de los 26 grados. Otro lugar turístico, Miami, por ejemplo, está en los 28 grados. Así que es agradable. 25 grados pleno verano, cuando aquí probablemente haga más de 30 grados de temperatura fuera del agua. 30, 35. Debe ser bastante, bastante agradable darse un chapuzón en las aguas croatas. Si te gustan nuestros videos, podés apoyar nuestro canal suscribiéndote y dándole me gusta a nuestros videos. Y además podés seguir nuestro viaje día a día en nuestra cuenta de Instagram, @bandeados. Después de ir al hospital y ser atendida y todo, me bajó un poco la ansiedad y los nervios. Pero más allá del dolor físico que siento, emocionalmente a veces como que no estoy muy bien. No nos esperamos esto, no puedo caminar, no puedo recorrer. Y además dependo de Juan para todo. Absolutamente todo, estoy muy limitada al no poder caminar. Así que bueno, creo que fue un golpe para el viaje. A menos de un mes de haberlo iniciado, trato de hacer todo bien, como me explicó el médico. En unos días tengo el segundo control,
Vamos a ver qué me dicen, ojalá que esto mejore y que sea un mes solamente, como me dijeron, y bueno, y poder volver a recorrer, porque bueno, es lo que más extraño.